Podemos... Sí. Entonces arrancamos la previa antes, ¿viste? Estamos tomando tempranito. Me vine a una birrería, muy temprano. Me vine a una birrería muy buena. Me voy a dejar la cerveza, muy buena pinta. Mirá con quién estoy, con un amigo que me invitó a tomar una cervecita. A ver, ¿con quién estás? Se llama Cristian. No lo puedo creer. ¿Quién es Cristian? ¿Me escuchás, Cristian? ¿Quién es Cristian? ¿Quién es Cristian? Sí, ¿cómo? Contale a la gente quién sos. ¿Quién es Cristian? ¡Claro! ¡Cristian! Soy Cristian Soldán, hijo de Silvia. ¡Pero qué hermoso! ¡Qué bombón! ¿Por qué? ¿Cómo lo convencieron? Pero porque acá en este programa, mirá, qué bombón. Cristian, perdón, no te conocía. Sos un bombón, es un bombón. Totalmente. Pero qué bombón. Es casi más lindo. Exagerado. Casi. Pero escuchame, Cristian, estamos acá con tu padre, no paramos de alabarlo porque yo supongo que te debe pasar a vos. Pero tu padre es parte de la historia de todos y realmente hoy nos decías como Carlitos Balá, ¿no? Que viste, con Carlitos Balá también pasa lo mismo. Hay algo de que todos tuvimos una infancia con él, nuestra adolescencia. Tremendo, sí, ¿no? ¿Te pasa a vos con tus amigos? ¿Tu viejo es un prócer? Yo me doy cuenta porque lo conocen en todos lados, cualquier edad, a cualquier lugar que vamos, siempre. Además, a él le encanta recibir el cariño de la gente, entonces siempre donde sea está recibiendo saludos, le están pidiendo fotos, autógrafos antes, de gente de cualquier edad, en cualquier lugar, es tremendo. La verdad que sí, se nota mucho. Claro, lo compartís con todos. Y sí, obvio. Ahora, ¿cómo es como papá, Cristian? Porque, bueno, nosotros lo conocemos a Silvio de la tele, lo vemos este personaje que crecimos con él prácticamente. Ahora en casa, puertas adentro, ¿cómo es? En casa es muy parecido a como se lo ve en la televisión. Está siempre muy... muy arriba, muy pila, riéndose, la verdad que es muy bueno. La verdad que convivir juntos fue un placer. Ahora, bueno, estamos separados, pero nos vemos muy seguido. Y la verdad que es muy parecido a lo que se ve en la tele. En la tele yo diría que es muy, muy transparente. Está muy emocionado, Silvia. Ay, papá, sí. ¿Sabés qué? Es que me es tan difícil porque no quiere salir por televisión nunca. No quiere salir. Primero, Cristian, te agradecemos un montón. Que hayas elegido salir con nosotros, pero además es lindo porque Silvio, la verdad que como hablábamos recién, es una parte muy importante de nuestra historia, pero poco sabemos de él, porque él es muy reservado. Silvio es un tipo que, bueno, pasó por muchas cosas, pero como que él es muy reservado de su historia personal, supongo también por muchas cosas que pasaron, y es lindo conocer esta faceta de él, ¿no? De él como papá, de la que poco se habla. Es lindo tenerte acá y escucharte. Bueno, sí, les agradezco la invitación. Fue Tutu el que me convenció, que me llamó, que ya había hablado con él otras veces. La verdad que siempre que sea para homenajearlo o poder hacerle un cariño a mi papá, me gusta formar parte. ¡Ay, qué lindo! Es un fenómeno, es un fenómeno. Además, un hijo tan bueno, tan maravilloso, es un regalo que me dio la vida, un regalo hermoso que me dio la vida. Este muchacho que lo adoro, lo admiro profundamente y aprendo mucho de él, porque es sumamente inteligente, es muy pensante y me hace muchas veces darme cuenta que estoy equivocado en determinadas cosas. Él con su juventud, yo que tengo un montón de años, por supuesto, y sin embargo él con discreción, con elegancia, a veces con un poquito de dureza también, porque suele ser un poco duro también, pero me hace entender muchas cosas y yo lo comprendo y además esa admiración que tengo hacia él hace que lo respete enormemente y que cada cosa que me diga la piense y la estudie y después determine y generalmente tiene razón. Qué lindo. Generalmente tiene razón. Siempre tiene razón. Cristian, ¿y estuvieron conviviendo esta cuarentena? ¿Estuvieron conviviendo un tiempo con papá? Nos estuvimos viendo muy seguido, en verdad hubo momentos donde estaba peor que nunca, donde nos distanciamos varios días, pero después siempre que podíamos nos juntábamos a comer, separados, con distancia. Yo le hincho bastante a él para que use barbijo todo el tiempo, pero sí, nos hablamos todos los días y cuando podemos nos vemos y es también casi que todos los días también. Qué lindo. ¿Y qué cosas comparten? ¿En qué cosas se sienten unidos, digamos?
¿Qué les gusta? ¿Les gusta hacer? ¿Hay algo que les gusta hacer juntos? Y lo de todo. Bueno, lo que hacemos juntos hace muchísimos años es ver a Boca. ¡Ah! Pero los dos. Hacer porque ahora ante el aumento, este de casos que estaba viendo en este momento, ayer decidimos verlo por separado, pero esa es una de las cosas que hacemos siempre hace muchísimos años. También somos mucho de ir a comer o cada vez que hay un proyecto, que alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, lo que sea, nos juntamos, nos charlamos, hablamos de lo que sea. Nos juntamos a charlar como amigos. ¿Y en como qué padre e hijo también. Qué lindo. ¿En qué pensás que sos parecido a él? En todo. Hay muchas cosas que somos muy diferentes, pero en realidad es por tema generacional, como él antes dijo. Pero yo después me doy cuenta en muchas reacciones mías, en muchos momentos, en muchas circunstancias, que soy igual y cuando sea grande voy a ser igual de... Ya soy cabeza dura y voy a ser más cabeza. ¡Ah! Papá es un poco cabeza dura. Y te pregunto por las mujeres, Cristian. ¿Vos estás en pareja? ¿Estás de novio? Sí. Yo estoy en pareja ya hace 4 años. Voy a cumplir este sábado o domingo. Uy. 4 años en pareja. Wow, porque... ¿Con Denise? Tu viejo tiene algo como que, no sé, corregime si es lo que nosotros vemos de él. Es como muy galante, ¿no? Como, sí. Como chapado el antiguo en ese punto, ¿no? Como tiene una cosa como de mucha caballerosidad. Escribe poemas. Escribe poemas. ¿Sacaste esa parte romántica a tu padre? Sí, de nuevo salvando las distancias generacionales. Dentro de lo que está permitido en esta época, soy bastante romántico. La verdad que sí, me gusta el romance. Ay, ¿qué? Tiene cara de bueno. Es divino, tiene la cara de bueno, es verdad que tiene cara de bueno. ¿Y con tu chica, por ejemplo, viven juntos? ¿Conviven o todavía no? Convivimos, sí. Convivimos hace unos 2 años aproximadamente. ¿Y tenés así gestos que te los reconoces de tu padre con respecto a ella? Sí, sí, soy un poco tímido. No me gusta estar andando, develando cosas íntimas, pero sí, la verdad que me gusta sorprender. Me gusta más que nada estar... Los detalles, no soy muy expresivo con las palabras, pero con los detalles, con los gestos, acordándose de momentos, de fechas, hacer momentos especiales, la verdad que eso me gusta mucho.